Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lexio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Llenos aquí un día más para practicar la Lección Divina. Gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez eh, sintonizan este video. Entran al canal y andaban buscando algo que tuviese que ver con la palabra para poderla entender mejor. Has llegado al lugar correcto. Aquí encontrarás todos los días, de lunes a sábado, estos videos que te pueden ayudar en tu eh, meditación diaria de la palabra. Y también abajo en la casilla de descripciones puedes complementar con eh, la parte teórica de entender qué es la lección divina. He dejado allí un enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de lección divina totalmente gratuito. En seis sencillos videos te explico los basamentos teóricos de este camino de oración. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Les invito a tener la Biblia a la mano, un cuaderno que llamamos cuaderno espiritual, un lápiz y busca un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos le dediquemos este tiempo a la escucha de la voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Entonces, comencemos. Antes, te debo agradecer el apoyo que me puedas dar con el me gusta al video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Entonces, comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos del 18 al 22. Voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia o desde la pantalla. Comencemos. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos, después de haber realizado la lectura por primera vez, nos encontramos con esta pregunta obligatoria, ¿qué dice el texto? Y de esta forma debemos repasar el texto, subrayarlo, escudriñar, tratar de entender cuáles son los detalles más importantes para que esto nos lleve al mensaje. Ver los personajes, el contexto, etcétera. Entonces lo voy a ir haciendo contigo paso a paso para ir descubriendo ese mensaje de Dios que posteriormente lo vamos a meditar a profundidad. Comencemos. Bien, entonces continuando con el capítulo 9 de Lucas, el Evangelio de hoy retoma el mismo asunto del Evangelio de ayer, la opinión de la gente sobre Jesús. Ayer era a partir de Herodes. Hoy es el mismo Jesús quien pregunta, ¿qué dice la opinión pública? ¿Y qué dicen los apóstoles? Los apóstoles responden dando la misma opinión que ayer. Enseguida viene el primer anuncio de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. En líneas generales, ese es el resumen de la lectura de hoy. Ahora vamos paso a paso, escudriñando cada versículo. Versículo 18. Encontramos la pregunta de Jesús después de la oración. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? En el Evangelio de Lucas, en varias oportunidades importantes y decisivas, Jesús aparece rezando. En el bautismo, cuando asume la misión, lo vemos en exactitud en los cuarenta días en el desierto cuando vence las tentaciones del diablo con la luz de la palabra de Dios, también por la noche antes de escoger a los doce apóstoles, en la transfiguración cuando con Moisés y Elías conversa sobre la pasión en Jerusalén, en el huerto de los olivos cuando se enfrenta a la agonía, en la cruz cuando pide perdón por el soldado y entrega el Espíritu a Dios. Todas estas escenas de la vida de Jesús tienen un componente en común, la oración. Versículo 19. La opinión de la gente sobre Jesús. Ellos respondieron. Unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que Elías, otros un profeta de los antiguos que ha resucitado. Al igual que Herodes, muchos pensaban que en Juan Bautista había resucitado en Jesús. Como dirían hoy en día, reencarnado, ¿verdad? Utilizan esa expresión que no es cristiana, de la reencarnación. Recordémonos, hermanos y hermanas, que nosotros los católicos cristianos creemos en la resurrección, mas no en la reencarnación. Pero aquí hacen esa, esa referencia. Resucitó Juan Bautista, resucitó en Jesús. Es como que si el espíritu de Juan el Bautista estaba en la persona de Jesús. Por eso él hacía y decía lo que, lo que mostraba día a día. Y esa era la creencia común, que el profeta Elías tenía que volver. Por tanto lo estaban esperando. Y todos alimentaban la esperanza de la venida del profeta por medio de Moisés. Ese, esa esperanza de la venida del profeta prometido lo podemos leer en Deuteronomio 18, versículo 15. Por tanto, las respuestas que se le pudiera dar a este tema eh, quedaban cortas, eran insuficientes. Vayamos al versículo 20, la pregunta de Jesús a los discípulos. Luego que Jesús pregunta ¿qué dice la, quién dice la gente que soy yo y empiezan a lanzar flechas, como decimos coloquialmente, Jesús hace otra pregunta pero va dirigida a los discípulos esta vez. Después de oír las opiniones de los demás, Jesús pregunta y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ya los discípulos vivían con él, se la pasaban las 24 horas con él y podían tener una idea de quién era este hombre que estaba con ellos. Pedro inmediatamente responde, el Mesías de Dios. Pedro reconoce que Jesús es aquel que la gente está esperando y que viene a realizar las promesas de Dios. Lucas omite la reacción de Pedro, tentado de disuadir a Jesús a que siguiera por el camino de la cruz, y omite también la dura crítica de Jesús a Pedro cuando le dice, apártate de mí, Satanás, que aparece en los otros dos evangelios. Podemos corroborarlo con Marcos 8, 32, 33 y Mateo 16, 22, 23. Aquí Lucas obvia esa parte y solamente se queda allí. Tú eres el Mesías de Dios. Versículo 21. Y encontramos la prohibición de revelar que Jesús es el Mesías de Dios. Dice así, pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Les está prohibido el que revelen a la gente que Jesús es el Mesías de Dios. ¿Por qué Jesús lo prohibió? Es que en aquel tiempo, como ya hemos visto, todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su manera. Unos como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, otros como guerrero, otros como juez, otros como profeta. Nadie parecía estar esperando a un Mesías siervo. Anunciado por Isaías, por supuesto, en Isaías 42 del 1 al 9, habla de ese Mesías siervo. Quien insiste en mantener la idea de Pedro, esto es, el Mesías glorioso sin la cruz, no va a entender nada y nunca llegará a tomar actitud del verdadero discípulo. Pedro no concebía la idea del Mesías con la cruz. Él quería apartar la cruz de Jesús. Decía, no puede ser que tú vengas a sufrir. Tú tienes que reinar, glorificarte. Continuará ciego como Pedro el que no concibe al Mesías con cruz. Como Pedro combinando a la gente por un árbol, pues sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. Es decir, por la cruz y por ese sacrificio y por su resurrección es que los discípulos comprenden quién es Jesús. Por esto Jesús insiste de nuevo en la cruz y hace el segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Versículo 22, el segundo anuncio. ¿Cuál es ese segundo anuncio? Cuando añade, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Ya les estaba diciendo cuál era el destino final. La comprensión plena de ese seguimiento de Jesús no la obtuvieron por la instrucción teórica, sino por la práctica, caminando con Jesús por el camino del servicio, desde Galilea hasta Jerusalén. El camino del seguimiento es el camino de la entrega, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de la aceptación del conflicto sabiendo que habrá resurrección, no importa el sufrimiento que deba pasar, habrá resurrección. La cruz no es un accidente del camino, sino que es la que es, forma parte del camino y una parte importante, pues en un mundo organizado desde el egoísmo, el amor y el servicio solo pueden existir crucificados. Quien hace de su vida un, un servicio a los demás, incomoda a los que viven agarrados a los privilegios y sufre. Entonces, ahí vemos el contraste, vemos el contraste del servicio y de los privilegios. Sigamos adelante con el próximo paso. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? Es momento de traer a mi vida el mensaje que está tratando de transmitir Jesús a sus discípulos. Y entonces me pregunto, ¿qué puedo traer a mi vida? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿En qué me cuestiona? Y entonces... Te voy a compartir algunos detalles, voy a hacer algunas preguntas que nos lleven a una meditación un poco más profunda y a hacer como un examen, a examinarnos, a ver cómo estamos a la luz de esta palabra. Bien, y aquí están los tres aspectos que te he compartido. Vamos a acercarnos paso a paso, uno a uno. Y vamos meditando e interiorizando. El primero de ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Y es la misma pregunta que nos hace a ti y a mí. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significado tiene para mi vida? Lo veo como el Hijo de Dios, mi Salvador y Señor, o simplemente como un buen maestro o un líder religioso. Lo veo lejano como si fuese una historia, pero no me dice nada en mi vida. Estoy viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Estoy creciendo en mi fe y en mi relación con Él compartiendo su amor y su verdad con otros. Esto es realmente serio, hermanos y hermanas. Preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Realmente es bueno que nos sinceremos y veamos. ¿Qué lugar tiene Jesús en mi vida? Segundo aspecto. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pudiésemos pensar que se parece a la pregunta de arriba, pero es un complemento. ¿Veo acaso yo a Jesús? como un simple personaje histórico o como mi Salvador? ¿Reconozco la autoridad de Jesús en mi vida y me someto voluntariamente a lo que Él quiere de mí? ¿Comparto mi fe con los demás así como Pedro compartió su confesión con los discípulos y el mismo Jesús? ¿Busco la guía y la sabiduría de Dios en mi vida? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Y esta pregunta podría dejarnos sin palabras. Cuando profundizamos cuando reflexionamos, ¿y quién es Jesús para mí? ¿Acaso es una persona tan importante en mi vida como para tenerla en el centro de todo lo que hago? ¿Es tan importante en mi vida que le consulto todo lo que hago? El siguiente aspecto, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho. Cada vez que llegamos a la cuaresma y luego se acerca la Semana Santa, nos preparamos para ese momento del Viernes Santo. Vemos todo el sufrimiento de Jesús y junto a él su madre acompañándolo. Ese dolor, ese sufrimiento, esas injusticias que tuvo que asumir Jesús para poder redimirnos. Cuando pensamos en todo lo que sufrió Jesús por mí, por ti, ¿qué me dice todo este sufrimiento? ¿Cómo lo valoro? En los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, en los momentos que estoy sumergida, sumergido en una preocupación que me angustia, que me preocupa, valga la redundancia, soy capaz de reconocer al Señor que está conmigo, que calma esa tempestad. ¿O acaso se debilita mi fe y siento que es, esas aguas de la tormenta me tragan? ¿Pueden más que, que mis propias fuerzas? ¿Quién es Jesús para mí? Oremos, hermanos. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Hermanos y hermanas, te voy a compartir la oración que yo he escrito para que tengas un aporte de mi parte. Te invito a que tú puedas hacer lo mismo abajo en la casilla de comentarios, que hagas tu aporte con la oración que te ha salido de tu corazón. También te invito a que la escribas en tu cuaderno espiritual. Es importantísimo que ese cuaderno espiritual, en ese cuaderno espiritual le escribas a diario lo que meditas, tu oración, tu compromiso, porque es lo que en definitiva te va a ayudar a ir paso a paso dándote cuenta cómo la palabra te va llevando a una conversión de vida. Entonces, tómalo muy en cuenta, tener ese cuaderno. Es como tu diario, tu diario espiritual, tu diario bíblico, tu encuentro con el Señor diario. Entonces, valóralo, valóralo para que lo lleves disciplinadamente. Oremos, hermanos. Padre bueno, que tú seas mi único guía y el lugar donde encuentro la paz verdadera, que sepa buscar cada día el silencio y la oración para tomar fuerzas, que nunca me haga falsas imágenes de ti, para que a pesar de la muerte y el dolor siempre tenga la esperanza firme de la resurrección. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y es momento de la acción, es momento de llevar a la práctica lo que acabo de meditar y lo que acabo de escuchar de, de la misma boca de Dios que me ha dirigido al corazón. Entonces preguntémonos a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy. Es que Jesús nos ha invitado a preguntarnos, ¿quién soy yo para ti? Y ha sido una pregunta directa. ¿Quién dice la gente que está a tu alrededor que soy yo? Y tal vez la gente que está a nuestro alrededor, si estamos rodeados de gente de poca fe, en nuestro trabajo, en nuestro... En nuestro lugar de, de estudio, estamos rodeados de gente de poca fe, gente que tal vez no es practicante ni se acerque mucho a la palabra, tal vez opinen que Jesús fue un personaje importante de la historia, eh, que di, dicen que es el Hijo de Dios, que que resucitó pero que no entiende mucho de la resurrección porque hoy en día lo que está de moda es la reencarnación y que bueno que, que fue un personaje importante porque dividió la historia en dos antes de cristo y después de cristo y que históricamente pues es una persona muy reconocida un gran profeta bien pero y yo, como cristianos, ¿a qué debemos comprometernos? Jesús le importa hoy lo que tú pienses de Él, lo que yo piense de Él. Como personas de fe, como personas que andamos buscando la verdad en la palabra, nos acercamos a la palabra porque queremos estar en la verdad. Y para mí, Jesús es el Hijo de Dios. Mi Señor y Salvador, el único que puede salvarme, que puede llevar mi alma a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, debo creer en sus palabras, debo creer en lo que Él me plantea, por más difícil que esto me parezca, porque Él nos dijo... ¿Quieren seguirme? Tomen su cruz y me siguen. No hay camino hacia el cielo sin cruz. Entonces, hermanos y hermanas, primero preguntarnos eso. ¿En qué lugar de mi vida está Jesús? Las personas que tengo a mi lado, ¿qué opinan de él y qué testimonio puedo darle yo de lo que creo de Jesús? ¿Cómo puedo yo darle un testimonio de lo que Jesús sin, significa para mi vida? Y pedirle al Señor que me ayude siempre a no desechar los momentos que puedo ofrecerle, esos momentos de sufrimiento, esos momentos de dificultad que siempre siempre se los pueda ofrecer, así como él ofreció el sufrimiento en la cruz por mí, yo puedo ofrecer cada pequeño sufrimiento, cada pequeña dificultad, la puedo ofrecer por la salvación de todos aquellos que todavía no conocen a Jesús. Y tú, hermano y hermana, ¿qué le ofreces al Señor? ¿Qué opinas de esta lectura? Te leo en los comentarios. Ánimo. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video en tus redes sociales entre familiares y amistades. También colaborarme con el me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y comentar. Es importantísimo. Para que cada día esta comunidad vaya tomando más fuerzas. Muchas gracias por estar aquí, gracias por haber compartido conmigo y te deseo un excelente día. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Madre, diciendo: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Que el Señor te bendiga y que hoy puedas reconocer a Jesús en cada paso que des, en cada persona que encuentres, puedas reconocer a Jesús también en cada situación que te toque vivir. Dios te bendiga. Hasta mañana.